El castillo del señor Hus, de las rarezas que había en el alto salón de audiencias, bello y hermoso de contemplar, y de las condiciones y cualidades de los señores de Demonlandia, y de la embajada que les envió el rey Gorice XI, y de la respuesta que a ella dieron, las estrellas de oriente palidecían ante la aurora cuando Lessingham siguió a su guía por el sendero de césped entre las hileras sombrías de tejos irlandeses, firmes como soldados misteriosos y a la espera en la oscuridad. La hierba estaba bañada en el rocío de la noche, y grandes lirios blancos que dormían a la sombra de los tejos cargaban de fragancia el aire del jardín. Lessingham no sentía el contacto del suelo bajo sus pies, y, cuando extendió la mano para tocar un árbol, su mano atravesó las ramas y las hojas como si fueran tan incorpóreas como un rayo de luna. El pequeño martinete, posándose en su hombro, se rió en su oído. «Hijo de la tierra», dijo, «¿crees que aquí estamos en el país de los sueños?». Él no respondió, y el martinete prosiguió, «Esto no es un sueño. Tú, primero entre los hijos de los hombres, has venido a Mercurio, donde tú y yo viajaremos por aquí y por allá durante una temporada, para que te enseñe las tierras y los océanos, los bosques, las llanuras y las antiguas montañas, ciudades y palacios de este mundo, Mercurio, y los hechos de los que habitan en él. Pero aquí no puedes tocar nada, ni hacer que las gentes te perciban, aunque grites hasta quedarte ronco. Pues tú y yo caminamos por aquí impalpables e invisibles, como si fuéramos dos sueños ambulantes». Ya estaban en la escalinata de mármol que conducía desde la avenida de Tejos hasta la plataforma que había frente a la gran puerta del castillo. «A ti y a mí no nos hace falta que nos desatranquen las puertas», dijo el martinete, y pasaron bajo la oscuridad de aquel pórtico antiguo, grabado con símbolos extraños, y atravesaron limpiamente los enormes maderos de la puerta cerrada, con gruesos cerrajes de plata, y llegaron al patio interior. «Entremos en el alto salón de audiencias y pasemos allí un rato. La mañana está encendiendo lo más alto del aire, y pronto habrá movimiento de gente en el castillo, ya que en Demonlandia no se quedan largo tiempo en la cama cuando rompe el día. Pues has de saber, oh hijo de la tierra, que esta tierra es Demonlandia, y que este castillo es el castillo del señor Yast, y que este día que nace es el de su cumpleaños, día en que los demonios celebran una gran fiesta en su honor y en el de sus hermanos, Spitfire y Goldry Blusco, y estos gobiernan en Demonlandia como gobernaron sus padres antes de ellos, desde tiempos inmemoriales, y tienen el señorío sobre todos los demonios». Eso dijo, y los primeros rayos bajos del sol atravesaron como jabalinas las ventanas orientales, y el frescor de la mañana sopló y brilló tembloroso en aquella alta cámara, postergando las sombras azules y tenebrosas a los rincones y resquicios y a las vigas del techo abovedado. Sin duda, ningún potentado de la tierra, ni Creso, ni el gran rey, ni Minos en su palacio real de Creta, ni todos los faraones, ni la reina Semiramis, ni todos los reyes de Babilonia y de Nínive tuvieron jamás un salón del trono cuya gloria se pudiera comparar al alto salón de audiencias de los señores de Demonlandia. Sus paredes y su techo eran de mármol blanco como la nieve, y todas las venas del mismo estaban engastadas de piedras preciosas pequeñas, rubíes, corales, granates y topacios rosa. A cada lado, siete columnas sostenían la bóveda sombría del techo, la viga principal del techo y las laterales eran de oro, tallado con minuciosidad, el techo mismo era de madreperla. Detrás de cada hilera de columnas había una nave lateral, y siete pinturas en el lado occidental frente a siete amplias ventanas en el oriental. Al final del salón, sobre un estrado, había tres sitiales de honor. Los brazos de cada uno estaban formados de dos hipogrifos trabajados en oro, con las alas abiertas, y las patas de los sitiales eran las patas de los hipogrifos. Pero el cuerpo de cada sitial era una única joya de tamaño monstruoso. La del sitial de la izquierda era un ópalo negro, chispeante de fuego azul acerado, el siguiente era un ópalo de fuego, como un carbón ardiente, el tercer sitial era una alejandrita, púrpura como el vino por la noche, pero verde mar profundo de día. Había 10 columnas más que formaban un semicírculo tras los sitiales de honor, que sostenían sobre ellos y sobre el estrado un palio de oro. Los bancos que corrían de un extremo a otro del alto salón eran de cedro, con incrustaciones de coral y marfil, y de lo mismo eran las mesas que estaban ante los bancos. El suelo del salón era de mosaico, y en cada cuadrado de turmalina estaba tallada la imagen de un pez, como el delfín, el congrio, el siluro, el salmón, el atún,
el calamar y otras maravillas de las profundidades. Había tapices colgados detrás de los sitiales, con figuras de flores, la serpentaria, la dragontea, la boca de dragón, y otras de esa manera, y el friso bajo las ventanas tenía relieves que representaban aves, fieras y reptiles. Pero una gran maravilla de este salón, cosa prodigiosa de ver, era como el capitel de cada una de las 24 columnas estaba formado de una sola piedra preciosa, tallada por mano de algún escritor de tiempos lejanos en la forma viviente de un monstruo. Aquí había una arpía de boca chillona, tallada tan a maravilla en jade de color ocre, que admiraba no oírla chillar. Allá, en topacio amarillo vinoso, un fieldrago volador. Allá, un basilisco formado de un único rubí, acullá un zafiro de estrella, del color de la luz de la luna, tallado en forma de cíclope, de modo que los rayos de la estrella temblaban en su único ojo salamandras, sirenas, quimeras, hombres salvajes de los bosques, leviatanes, todos tallados en gemas sin defecto. Tres veces mayores que el cuerpo de un hombre grande, zafiros negros como el terciopelo, crisólitos, berilos, amatistas y el circón amarillo, que es como oro transparente. Para dar luz al salón de audiencias, había siete carbunclos, grandes como calabazas, colgados en orden a lo largo del salón, y nueve hermosas piedras de las lunas colocadas en orden sobre pedestales de plata entre las columnas del estrado. Estas joyas, que sorbían de día la luz del sol, la emitían durante las horas de la oscuridad en un resplandor de luz rosada y con un fulgor blanco como de rayos de luna. Y otra maravilla, la parte inferior del palio que cubría los sitiales de honor estaba cuajada de lapislázuli, y en esa fingida cúpula celeste ardían los 12 signos del zodiaco, cada estrella un diamante que brillaba con su propia luz. Empezaba a haber movimiento de gente en el castillo, y una veintena de servidores entraron en el salón de audiencias, con escobas y cepillos, zorros y paños, para barrerlo y adecentarlo, y para sacar brillo al oro y a las joyas del salón. Eran ágiles y sueltos, de tez fresca y de cabellos rubios. Tenían cuernos en la cabeza. Cuando cumplieron sus tareas, se retiraron, y el salón empezó a llenarse de invitados. Era un gozo ver aquel laberinto movedizo de terciopelos, pieles, labores de aguja curiosas y telas de tisú, gasas, encajes, gorgueras, cadenas y gargantillas de oro, aquel brillo de joyas y de armas. Aquel bamboleo de las plumas que llevaban en el pelo los demonios, ocultando en parte los cuernos que crecían en sus cabezas. Algunos estaban sentados en los bancos o apoyados en las mesas pulidas, otros andaban de un lado a otro por el suelo reluciente. Había mujeres entre ellos, aquí y allá, mujeres tan hermosas que uno se habría dicho, sin duda esta es Helena la de los blancos brazos, esta, Atalanta de Arcadia, esta, Friné, la que sirvió de modelo a Praxíteles para la estatua de Afrodita, esta, Thais, que hizo que el gran Alejandro quemase Persépolis para satisfacer su capricho, esta, la que fue raptada por el dios oscuro de los campos floridos de N para que fuera para siempre reina entre los muertos que ya se fueron. Hubo una conmoción junto a la puerta majestuosa, y Lessingham vio un demonio de complexión fornida y noble porte, ricamente vestido. Su cara era rojiza y algo pecosa, su frente, ancha sus ojos, tranquilos y azules como el mar. Su barba, espesa y rojiza, estaba partida en dos por el centro y peinada hacia arriba. «Dime, mi pequeño martinete», dijo Lessingham, «¿es este el señor Just?» «No es este el señor Just», respondió el martinete, «ni es tan digno de veneración como él. El señor que ves es Val, que habita bajo Cartaza, junto al mar salado. Es un gran capitán de la mar, que prestó servicios a la causa de Demonlandia, y a todo el mundo, en las últimas guerras contra los Ghouls. Pero dirige tus ojos a la puerta, donde está de pie uno entre un corro de amigos, alto y algo cargado de hombros, con coselete de plata y capa de seda antigua con brocados, del color del oro viejo. Se parece algo a Val, pero es moreno y tiene bigotes negros y puntiagudos. Lo veo, dijo Lessingham. Entonces, es el señor Just. No es tal, dijo el martinete. No es sino Vis, hermano de Val. Es el más rico en bienes de todos los demonios, aparte de los tres hermanos y del señor Brandoch Da. ¿Y quién es este? Preguntó Lessingham, señalando a uno de pasos ligeros y rápidos y de mirada risueña, que en aquel momento se encontraba con Val y lo apartaba para conversar a solas. Era hermoso de cara,
aunque con la nariz algo larga y puntiaguda, era vivaz y duro, lleno de vida y de alegría de vivir. «Contemplas aquí», respondió, «al señor Sig, afamado domador de caballos. Muy querido es entre los demonios, pues es de ánimo alegre, y hombre poderoso con sus manos cuando dirige a sus jinetes contra el enemigo». Val levantó la barba y rió con grandes risotadas alguna chanza que le había murmurado Sig al oído, y Lessingham se inclinó hacia el salón para ver si por ventura podía oír lo que se decía. El murmullo de la charla ahogaba las palabras, pero Lessingham, inclinándose hacia adelante, vio que se abría un momento el palio del estrado y entraba uno de porte principesco que dejó atrás los sitiales de honor y se adentró en el salón. Su andar era delicado, como el de una fiera ágil recién despertada de su sueño, y saludaba con cortesía perezosa a los muchos amigos que le recibían. Era un señor muy alto, y de complexión ligera, como la de una muchacha. Su túnica era de seda del color de la rosa silvestre, y bordada en oro con figuras de flores y de rayos. Brillaban las joyas en su mano izquierda y en los brazaletes dorados de sus brazos, y en la cinta que se enroscaba por los rizos dorados de su pelo, adornado con plumas del ave real del paraíso. Sus cuernos estaban teñidos de azafrán e incrustados de filigrana de oro. Sus borceguíes tenían encajes de oro, y de su talí colgaba una espada de hoja estrecha y afilada, con la vaina cuajada de berilos y de diamantes negros. Su apariencia y su complexión eran extrañamente ligeras y delicadas, pero daban la impresión de una fuerza interior dormido, como el pico delicado de una montaña nevada visto a los rayos bajos y rojos de la mañana. Su rostro era hermoso de contemplar, y de colores suaves como el de una muchacha, y su expresión era de dulce melancolía, con algo de desdén, pero en sus ojos se despertaban a veces brillos ardientes, y las líneas de decisión rápida le rondaban la boca bajo los bigotes rizados. «Por fin», murmuró Lessingham, «por fin, el señor Just». «Poca culpa tienes de tu error», dijo el martinete, «pues apenas se hallaría imagen tan señorial como la de este para alegrarte los ojos. Pero este no es Just, sino el señor Brandoch Daa, al que debe lealtad toda Demonlandia al oeste de Salgret y Estropardon, los ricos viñedos de Crasein, los anchos pastizales de Failse y todas las islas occidentales con la firmeza que les dan sus riscos. No creas, porque lleva seda y joyas como una reina, y se mueve con la ligereza y la elegancia de un abedul plateado en la montaña, no creas que su mano es blanda o que su valor es dudoso en la guerra. Fue tenido durante años por el tercer mejor hombre de armas de todo Mercurio, junto a estos, Goldry Blasco y Gorice X de Brujolandia. Y a Gorice lo mató hace 9 veranos en combate singular, cuando los brujos arrasaban Goblinlandia y Brandoch Daa comandó a 580 demonios para socorrer a Gaslark, rey de aquel país. Y ahora nadie puede superar al señor Brandoch Daa en hazañas de armas, salvo quizá Goldry. «Pero, mira», dijo, mientras una música dulce y desenfrenada acariciaba los oídos y los invitados se volvían hacia el estrado y las colgaduras se abrían. «Por fin, el señorío triple de Demonlandia. Música, suena blandamente. Parcas, sonreíd en este día de fiesta. Vuelve la mirada primero al que camina en medio, con majestad, con la túnica de terciopelo verde oliva adornada con figuras de significado oculto, en hilo de oro y cuentas de crisólito. Advierte cómo brillan de oro y ámbar los borceguíes que ciñen sus fuertes piernas. Advierte la capa oscura hilvanada en oro y forrada de seda de color rojo de sangre, es una capa encantada, hecha por las sílfides en tiempos olvidados, que da buena fortuna al que la lleva y hace que sea verdadero de corazón y no cobarde. Advierte al que la lleva, su tez dulce y oscura, el fuego violeta de sus ojos, el calor sombrío de su sonrisa, como los bosques de otoño a la luz del sol del atardecer. Este es el señor Just, señor de este castillo que recuerda las edades antiguas, más venerado que nadie en la ancha de Monlandia. Algo sabe de las artes mágicas, pero no usa de ellas, pues agotan la vida y las fuerzas, y no se tiene por digno que un demonio confíe en esas artes, sino en su propia fuerza y valor. Ahora, vuelve los ojos a ese que se apoya en el brazo izquierdo de Just, más bajo que él pero quizá más grueso, vestido de seda negra que brilla de oro cuando se mueve, y coronado con plumas de águila negra entre sus cuernos y su pelo amarillo. Tiene el rostro salvaje y agudo como el de un águila marina, y, bajo sus cejas erizadas, sus ojos arrojan miradas penetrantes como una lanza reluciente. De su nariz abierta brota siempre una llama tenue,
pálida como el fuego fatuo. Este es el señor Spitfire, impetuoso en la guerra. Por último, contempla, a la derecha de Jast, a aquel señor cuya masa poderosa es como la de Hércules, pero que pisa ligero como una novilla. Los músculos y tendones de sus grandes miembros tiemblan al moverse bajo una piel más blanca que el marfil, su capa de tela de oro está cargada de joyas, su túnica de sendal, tiene labrados grandes corazones de rubíes en hilo rojo de seda. Un mandoble le cuelga de los hombros, su pomo es un enorme rubí de estrella tallado en figura de corazón, pues el corazón es su divisa y su señal. Esta es la espada forjada por los elfos, con la que mató al monstruo marino, como puedes ver en la pintura de la pared. Es de rostro noble, muy parecido a su hermano Jast, pero el castaño de su pelo es más oscuro, y su tez es más roja y tiene los pómulos más marcados. Míralo bien, pues tus ojos nunca contemplarán un campeón más grande que el señor Goldry Blasco, capitán de las huestes de Demonlandia. Suspiraron y se perdieron en la bóveda sombría del techo. Los coperos llenaron de vino viejo grandes gemas talladas en forma de copas, y los demonios brindaron y bebieron largamente por el señor Jast en honor del día de su natalicio. Y después se prepararon para salir en parejas y en tríos a los parques y sitios de placer, algunos para divertirse en los hermosos jardines y estanques, otros para cazar entre las colinas cubiertas de bosques, otros para ejercitarse en el juego del tejo, o montando a caballo en el picadero, o en ejercicios marciales, para pasar todo el día como correspondía a una gran fiesta, con placeres y ejercicios y libres de cuidados, para luego festejar en el alto salón de audiencias hasta que la noche se hiciera vieja, entre comidas, bebidas y todo tipo de deleites. Pero, cuando se disponían a salir, tocaron fuera una trompeta, tres tañidos estridentes. «¿Qué aguafiestas es este?», dijo Spitfire. «La trompeta solo suena cuando llega un viajero extranjero. Siento en los huesos que viene a Galing algún bellaco, alguno que trae la mala fortuna en su bolsa y una sombra que oscurece el sol en este nuestro día de fiesta». «No pronuncies palabras de mal agüero», respondió Jast. «Sea quien fuere, despacharemos su negocio de inmediato y seguiremos con nuestros placeres sin duda alguna. Que acuda alguien a la puerta y le haga pasar». Un criado corrió y volvió, y dijo: «Señor, es un embajador de Brujolandia con su séquito. Su barco atracó en la ría de Lochingaven a la caída de la noche. Durmieron a bordo, y vuestros soldados los escoltaron hasta Galing al romper el alba. Solicita una audiencia ahora mismo». «¿De Brujolandia, eh?», dijo Jast. «Estos humos suelen verse antes de los fuegos. ¿Diremos al sujeto que espere hasta nuestra mejor conveniencia?», dijo Spitfire. «Es lástima que eche a perder nuestra alegría». Goldry rió y dijo: «¿A quién nos habrá enviado? ¿Creéis que a Laxus? ¿Para qué nos pida las paces otra vez tras ese vil papel que hizo contra nosotros ante Cartaza, faltando odiosamente a la palabra que nos había dado? Tuviste al embajador». «¿Quién es?», dijo Jast al criado. «Señor», dijo él, «su cara me era extraña. Es pequeño de estatura y, con licencia de vuestra alteza, lo más distinto de un gran señor de Brujolandia que he visto en mi vida. Y, con vuestra licencia, a pesar del manto rico y suntuoso a maravilla que lleva, se parece mucho a una joya falsa en un rico estuche bueno», dijo Jast. «Los tragos amargos no se endulzan dejándolos para más tarde. Llamadme al embajador». El señor Jast se sentó en el sitial de honor que estaba en el centro del estrado, con Goldry a su derecha en el sitial de ópalo negro y con Spitfire a su izquierda entronizado en el de Alejandrita. También se sentaron en el estrado los demás señores de Demonlandia, y los huéspedes de rango inferior se agolparon en los bancos y en las mesas pulidas cuando las anchas puertas se abrieron sobre sus bisagras de plata y el embajador, con pompa y ceremonia, recorrió el suelo reluciente de mármol y turmalina verde. «¿Cómo, qué sujeto tan repugnante es este?», dijo el señor Goldry al oído de su hermano. «Sus manos peludas le llegan a las rodillas. Se menea al andar como un asno con la traba entre las patas». «No me gusta la cara sucia del embajador», dijo el señor Sig. «Tiene la nariz chata en medio de la cara como una pella de arcilla, y por las ventanas de la nariz se le ve el interior de la cabeza hasta la distancia del camino de un día de verano. Que me pierda yo si su labio superior no dice de él que es un extremado surtidor de palabrería rancia.
Si tuviera un dedo más de largo, podría metérselo en el cuello de la camisa para calentarse la barbilla en las noches de invierno. No me gusta el olor del embajador, dijo el señor Brandoch Daa, y pidió pebeteros e hisopos de lavanda y de agua de rosas para purificar la cámara y que abrieran las ventanas de cristal de roca para que pudieran entrar las brisas del cielo y purificarlo todo. El embajador atravesó el suelo brillante y quedó de pie ante los señores de Demonlandia, que estaban sentados en los sitiales de honor, entre los hipogrifos de oro. Llevaba un largo manto de escarlata forrado de armiño, con figuras de cangrejos, cochinillas y ciempiés labradas en hilo de oro. Iba tocado con una gorra de terciopelo negro con una pluma de pavo real sujeta con un broche de plata. Rodeado de su séquito y de sus asistentes, y apoyándose en su bastón de oro, pronunció con voz ronca su embajada: Jast, Goldri y Spitfire, y otros demonios, vengo ante vosotros como embajador de Gorice XI, muy glorioso rey de Brujolandia, señor y gran duque de Butini y Estremerín, comandante de Sulam, Tramné, Mingos y Permio, y gran guardián de las marcas de Esamosia, gran duque de Trace, alto rey de Bestria y Nebria y príncipe de Ar, gran señor del país de Ojedia, de Maltraeni y de Baltari y Toribia, y señor de muchas otras tierras, muy glorioso y muy grande, cuyo poder y gloria se extienden por todo el mundo, y cuyo nombre perdurará en todas las generaciones. Y os pido en primer lugar que respetéis la reverencia debida a mi misión sagrada de enviado del rey, que respetan todos los pueblos y todos los potentados, salvo los absolutamente bárbaros, a los embajadores y enviados. Habla y no temas, respondió Jast. Tienes mi juramento, y jamás se ha quebrantado, ni con brujo ni con ningún otro bárbaro amenazador con la cabeza. Después sonrió, descubriendo sus dientes afilados y mal puestos, y siguió, esto dice el rey Gorice, grande y glorioso, y esto me encarga que os transmita a vosotros, sin añadir ni quitar palabra. Recuerdo que ninguna ceremonia de homenaje o de lealtad han realizado ante mí los habitantes de mi provincia de Demonlandia. Hubo un movimiento entre los invitados como el susurro de las hojas secas en un patio enlosado cuando las mueve una brisa repentina. Y el señor Spitfire no fue capaz de contener su ira, sino que se puso de pie de un salto y empuñó la espada, como si pensara hacer daño al embajador. ¿Provincia? Gritó. ¿No somos los demonios un pueblo libre? ¿Y vamos a tolerar que Brujolandia envíe a este esclavo para que nos arroje insultos a la cara y en nuestro propio castillo? Se alzó un murmullo en la sala, y, aquí y allá, algunos se pusieron de pie. El embajador escondió la cabeza entre los hombros como una tortuga, enseñando los dientes y abriendo y cerrando los ojuelos. Pero el señor Brandoch Daa, apoyando levemente la mano en el brazo de Spitfire, dijo, el embajador no ha concluido su mensaje, primo, y tú le has asustado. Ten paciencia y no eches a perder la comedia. No nos faltarán palabras para responder al rey Gorice, no, ni espadas tampoco, si las necesita. Pero no dirán de nosotros los de Demonlandia que bastó con un mensaje grosero para que olvidásemos nuestra antigua cortesía con los embajadores y los heraldos. Así habló el señor Brandoch Daa, como al descuido y medio burlándose, como el que responde perezosamente en una conversación, pero con claridad, de modo que lo oyeran todos. Y con ello cesaron los murmullos, y Spitfire dijo, «Estoy tranquilo. Di con libertad tu embajada, y no pienses que te haremos responsable a ti de lo que digas, sino al que te envió, cuya humilde voz soy», dijo el embajador, reuniendo algo de valor y al que, dicho sea, con la debida reverencia, no le falta voluntad ni poder para vengar las afrentas que se hacen a sus criados. Esto dice el rey, por lo tanto, os emplazo y os mando a vosotros, Jast, Spitfire y Goldri Blasco, a que os apresuréis a acudir a mí en mi fortaleza de Carcé en Brujolandia para besarme allí respetuosamente los pies, como muestra ante todo el mundo de que soy vuestro rey y señor legítimo de toda Demonlandia. El señor Jast escuchaba al embajador con gravedad y sin expresión, recostado en su sitial con ambos brazos descansando sobre el cuello arqueado del hipogrifo. Goldri, sonriendo burlonamente, jugaba con la empuñadura de su gran espada. Spitfire estaba tenso y rojo de ira, y las chispas le saltaban de las ventanas de la nariz. ¿Has dicho todo? Dijo Jast. Todo, respondió el embajador. Tendrás tu respuesta, dijo Jast. Mientras tomamos consejo sobre ella,
come y bebe, e hizo una seña al copero para que escanciara vino brillante al embajador. Pero este se disculpó diciendo que no tenía sed y que en su barco llevaba provisiones de comida y de vino que bastarían para sus necesidades y para las de su séquito. Entonces dijo el señor Spitfire, no es maravilla que la ralea de Brujolandia tema la ponzoña en las copas. A los que suelen hacer tal villanía contra sus enemigos, testigo fue Diside de Goblinlandia, al que Corsus mató 68 con una bebida ponzoñosa, les tiemblan a ellos mismos las rodillas por miedo a que los destruyan con tales convites. Y arrebató al copero la copa y la apuró hasta las heces, y la arrojó al suelo de mármol ante el embajador, de modo que se hizo pedazos. Y los señores de Demonlandia se levantaron y se retiraron tras las colgaduras floridas a una cámara aparte, para decidir su respuesta a la embajada que les enviaba el rey Gorice de Brujolandia. Cuando estuvieron reunidos en privado, habló Spitfire y dijo, ¿hemos de tolerar que el rey nos haga objeto de tales burlas y escarnios? ¿No podía haber enviado por lo menos a un hijo de Corund o de su embajador Corsus para que nos trajera su desafío, en lugar de a este, el más bajo de sus domésticos? Un enano tartajoso que solo les sirve para reír y mofarse cuando están borrachos y casi sin sentido en sus certámenes de bebedores. El señor Just sonrió con cierto desdén. Con sabiduría y con previsión, dijo, ha elegido Brujolandia el momento de actuar contra nosotros, sabiendo que 33 de nuestros navíos bien construidos se han hundido en el estrecho de Kartaza en la batalla contra los Ghouls, y que no nos quedan sino 14. Ahora que se ha matado a los Ghouls, a todos y cada uno, y que se han eliminado de este mundo, y así la gran maldición y peligro de todo este mundo se terminó solo por la espada y por el gran valor de Demonlandia, ahora les parece buen momento para caer sobre nosotros a estos amigos, recientes y solo en el nombre. Pues no tienen los brujos una armada poderosa de navíos, ya que toda su armada huyó de nuestro lado al principio de su lucha contra los Ghouls, dejándonos a nosotros toda la carga. Y ahora han dado en esta nueva traición, para caer sobre nosotros traicioneramente y de improviso hallándonos en esta desventaja. Pues bien considera el rey que no podemos llevar ejército a Brujolandia ni hacer nada a su pesar, sino que debemos pasar largos meses construyendo naves. Y no dudéis que tiene una armada ya preparada en Tenemos, lista para navegar hacia aquí si recibe la respuesta que sabe que le enviaremos. Sentémonos en calma, entonces, dijo Goldri, afilando nuestras espadas, y que envíe sus ejércitos al otro lado del mar salado. Ningún brujo tomará tierra en Demonlandia que no deje aquí su sangre y sus huesos para fertilizar nuestros campos y nuestras viñas. O mejor, dijo Spitfire, tomemos preso a este bellaco, y hagámonos a la mar hoy mismo con los 14 barcos que nos quedan. Podemos sorprender al de Brujolandia en su fortaleza de Carcé, saquearla y entregarlo a los cuervos, antes de que advierta bien la rapidez de nuestra respuesta. Este es mi consejo. No, dijo Just. No lo encontraremos dormido. No dudes que sus barcos están dispuestos y velando en los mares de Brujolandia, preparados contra cualquier ataque repentino. Sería una locura meter el cuello en el lazo y sería poco glorioso para Demonlandia esperar su venida. Este es mi acuerdo, pues, retaré a Gorice a un desafío, y le ofreceré que deje al resultado del mismo la decisión de esta disputa. Buen acuerdo, si se pudiera hacer, dijo Goldri. Aunque él jamás osará entrar en combate singular con armas contra ti ni contra ninguno de nosotros. Pero podrá hacerse. ¿No es Gorice un poderoso luchador sin armas, y no tiene en su palacio de Carcé las calaveras y los huesos de 99 grandes campeones que ha vencido y matado en ese ejercicio? Está hinchado sin mesura por su vanagloria, y dicen las gentes que lamenta que no se haya encontrado a nadie desde hace mucho tiempo que se atreva a luchar con él, y sueña con vencer al centésimo. Luchará un combate conmigo. Y esto les pareció bien a todos ellos. Así, cuando lo hablaron algún tiempo y concluyeron lo que harían, los señores de Demonlandia, alegres de corazón, regresaron al alto salón de audiencias. Y allí habló el señor Just y dijo, «Demonios, habéis oído las palabras que nos ha enviado por boca de este su embajador el rey de Brujolandia por el orgullo arrogante y la desvergüenza de su corazón. Oíd, pues, la respuesta que dará mi hermano, el señor Goldri Blusco, y te encargamos a ti, oh embajador, que la transmitas fielmente, sin poner ni quitar palabra». Y el señor Goldri habló y dijo, «Nosotros, los señores de Demonlandia, te despreciamos absolutamente,
rey Gorice XI, como al mayor de los cobardes, pues huiste y nos abandonaste a nosotros, tus aliados jurados, en la batalla naval contra los Huls. Nuestras espadas, que acabaron en tal batalla con aquella maldición y peligro tan grande para este mundo, no están embotadas ni rotas. Se envainarán en las tripas tuyas y de tus secuaces, a saber, Corsus, Corund y sus hijos y Corinius, y los otros malhechores que se refugian en la acuosa Brujolandia. Antes de que el menor percebe que crece en los acantilados de Demonlandia te rinda pleitesía. Pero, para que puedas sentir un poco de nuestro poder, si quieres, yo, el señor Godred Glasgow, te propongo esta oferta que tú y yo nos midamos en combate singular de lucha libre sin armas hasta tres caídas. En la corte del Foliot Rojo, que no se inclina hacia nuestro bando ni hacia el tuyo en esta disputa. Y nos vincularemos con juramentos poderosos a estas condiciones, que si yo te venzo, los demonios os dejarán en paz a vosotros los de Brujolandia, y vosotros a ellos. Y los brujos renunciarán para siempre a sus pretensiones desvergonzadas sobre Demonlandia. Pero si tú, Gorice, te alzas vencedor, entonces llevarás la gloria de esa victoria, y con ella libertad plena para imponernos tus pretensiones por la espada. Eso dijo el señor Godred Glasgow, de pie con gran dignidad y esplendor bajo el palio estrellado y mirando con gesto terrible al embajador de Brujolandia, de manera que el embajador estaba aterrorizado y le temblaban las rodillas. Y Goldri llamó a su escriba y le hizo escribir en grandes caracteres el mensaje en un rollo de pergamino, y los señores de Demonlandia lo sellaron con sus sellos, y se lo entregó al embajador. El embajador lo tomó y se apresuró a marcharse, pero, cuando hubo llegado al pórtico grandioso del salón de audiencias, y estaba cerca de la puerta y entre los suyos, y lejos de los señores de Demonlandia, cobró algo de valor, se volvió y dijo, temerariamente y para tu segura perdición has retado al rey nuestro señor a que se mida contigo en la lucha, oh Godred Glasgow, pues, por poderoso que seas de fuerzas, él los ha derribado iguales y no lucha por divertirse, sino que acabará sin duda con tu vida, y guardará tus huesos con los huesos de los 99 campeones a los que ha derribado ya en aquel ejercicio. Con eso, y viendo que Goldri y los otros señores le dirigían miradas terribles, y los invitados que estaban próximos a la puerta se ponían a abuchear y a llenar de improperios a los brujos, el embajador salió a prisa, y a prisa bajó los escalones relucientes y cruzó el patio, como el que huye por una calle en una noche oscura y ventosa, sin atreverse a volver la cabeza por miedo a ver alguna cosa que esté a punto de atraparlo. Corriendo así, tuvo que recogerse hasta las rodillas los pliegues de su manto de terciopelo ricamente bordado con cangrejos y seres que se arrastran, y salieron grandes gritos y carcajadas de entre la masa de gente del pueblo que estaba fuera cuando descubrió así, a sus miradas poco amistosas, su cola larga y sin nervio. Todos dieron en gritar lo mismo, su boca es fea, pero tiene linda cola. ¿No habéis visto su cola? Hurra por Gorice, que nos ha enviado como embajador a un mono. Y, entre mofas y gritos destemplados, la multitud siguió amorosamente al embajador y a su séquito durante todo el camino, desde el castillo de Galling hasta los muelles. Por eso, le pareció una dulce llegada al hogar cuando subió a bordo de su barco bien construido y mandó que salieran a remo de Lochingaben. Y, cuando hubieron pasado más allá de Lochingabenes y estuvieron en alta mar, izaron velas y viajaron hacia Brujolandia sobre el mar profundo con un viento favorable. La lucha por Demonlandia, de los agüeros que preocuparon al señor Gro acerca del encuentro entre el rey de Brujolandia y el señor Goldri Blusco, y de cómo se encontraron, y del resultado de su lucha. ¿Cómo he podido quedarme dormido?, exclamó Lessingham. ¿Dónde está el castillo de los demonios, y cómo hemos salido del gran salón de audiencias donde vieron al embajador? Pues estaba de pie sobre unas lomas ondulantes que descendían hacia el mar, sin árboles hasta donde alcanzaba la vista por todas partes, y por tres partes relucía el mar, besado por el sol y embravecido por el viento salado y alegre que galopaba sobre las lomas, acarreando innumerables nubes a través de las alturas del aire sin límite. Mi hipogrifo viaja también a través del tiempo como del espacio, le respondió el pequeño martinete negro. Hemos dejado atrás días y semanas en lo que a ti te parece un abrir y cerrar de ojos, y estás en las islas de Foliot, tierra feliz bajo el gobierno suave de un príncipe pacífico, y hoy es el día señalado por el rey Gorice para luchar contra el señor Godred Glasgow. Terrible será la lucha entre tales dos campeones, y dudoso su resultado. Y mi corazón teme por Godred Glasgow,
aunque es grande y fuerte e imbatido en la guerra, pues en todos los tiempos no se ha alzado un luchador como este Gorice, que es fuerte, duro e incansable, hábil en todas las artes del ataque y de la defensa, además de ser astuto y cruel y mañoso como la serpiente. Donde se hallaban ellos, la loma estaba interrumpida por un valle glaciar que bajaba al mar, y dominando el valle estaba el palacio del Foliot Rojo, bajo y tortuoso, con muchas torres y bastiones pequeños, construido de piedras arrancadas a la pared del valle, de modo que era difícil distinguir desde lejos lo que era palacio y lo que era piedra nativa. Detrás del palacio se extendía un prado, suave y llano, alfombrado del césped tupido y rígido de las lomas. A cada lado del prado había tiendas de campaña, al norte, las tiendas de los de Brujolandia, y al sur las de los demonios. En la mitad del prado había un espacio de 60 pasos de lado, marcado con mimbres, para que sirviera de terreno de lucha. Solo los pájaros del aire y el viento del mar estaban fuera en aquel momento, salvo los que andaban armados ante las tiendas de los brujos, un grupo de 6, armados como para entrar en batalla, con lorigas de bronce reluciente, con grebas y escudos de bronce y yelmos que reflejaban el sol. 5 de ellos eran jóvenes hermosos y esbeltos, de los cuales el más joven todavía no estaba barbado del todo, tenían las cejas cerradas y grandes mandíbulas, el sexto, grande como una res, le sacaba media cabeza. Los años habían salpicado de gris la barba que se extendía sobre su ancho pecho y llegaba a su cinturón, tachonado de clavos de hierro, pero había vigor de juventud en su mirada y en su voz, en los pasos de sus pies y en su puño que manejaba con tanta ligereza su gruesa lanza. «Contempla, maravíllate y lamenta», dijo el martinete, «que el ojo inocente del día esté obligado a contemplar a los hijos de la noche eterna, a Corun de Brujolandia y a sus hijos malditos». Lessingham pensó, «Mi pequeño martinete es un político ardiente, diablos condenados y ángeles, para él no hay término medio. Pero yo no bailaré a la música que ellos tocan, sino que esperaré a que se desarrollen estas cosas». Así andaban aquellos, arriba y abajo como leones enjaulados, ante las tiendas de los brujos, basta que Corun se detuvo y, apoyándose en su lanza, dijo a uno de sus hijos, «Ve y busca a Gro para que yo ya hable con él». Y el hijo de Corun fue, y regresó al instante con el señor Gro, que llegó con pasos furtivos, pero era hermoso y agradable de ver. Su nariz era ganchuda como una hoz, y sus ojos eran grandes y hermosos como los ojos de un buey, e inescrutables como los de dicho animal. Su complexión era delgada y enjuta, su tez era pálida, y pálidas eran sus manos delicadas, y su barba larga y negra estaba muy rizada y brillaba como el pelo de un perro perdiguero negro. «¿Cómo le va al rey?», dijo Corund. «Suspira por verse en ello, y, para pasar el tiempo, juega a los dados con Corineus, y la suerte está en contra del rey. ¿Qué te parece eso?», preguntó Corund. Y Gro dijo, «La suerte de los dados no es la misma que la suerte en la guerra». Corund gruñó tras su barba, y, poniendo su manaza en el hombro del señor Gro, le dijo, «Habla conmigo a solas un poco. Y, cuando estuvieron a solas, no escondas tu acuerdo a mí y a mis hijos», dijo Corund. «¿No he sido como un hermano para ti estos 4 años, y quieres guardar secretos con nosotros?». Pero Gro sonrió con una sonrisa triste y dijo, «¿Por qué debemos dar con palabras de mal agüero otro golpe al árbol que vacila?». Corund suspiró. «Los agüeros», dijo, «caen sobre nosotros desde el momento en que el rey aceptó el desafío, de manera malvada y totalmente opuesta a tus consejos y a los míos, y a los de todos los grandes del país. Sin duda, los dioses lo han marcado para la muerte, han ordenado su destrucción y nuestra humillación entre esos demonios». «Los agüeros caen sobre nosotros, Ogro», dijo el otro. «En primer lugar, el cuervo nocturno que rodeó el palacio de Carcé volando hacia la izquierda la noche en que el rey aceptó este desafío, y cuando estábamos todos borrachos de vino después de nuestro gran banquete y comida en sus salones. Después, el rey tropezó cuando subió a la popa del barco largo que nos trajo en este viaje a estas islas. Después, el copero visco que nos sirvió anoche. Y, todo el tiempo, el orgullo demoníaco y el espíritu fanfarrón del rey. Basta, está de muerte. Y los dados caen en su contra». Gro habló y dijo, «Oh Corund, no te ocultaré que mi corazón está tan pesado como el tuyo bajo la sombra de los males venideros. Pues,
mientras yacía dormido entre las caricias de la noche, llegó a mi cama un sueño de la noche y me contempló con una mirada tan torva que me quedé espantado y temblando de miedo. Y me pareció que el sueño derribaba el tejado sobre mi cabeza, y el techo se abría y revelaba la oscuridad exterior, y en la oscuridad viajaba una estrella con cola, y la noche estaba llena de portentos ardientes. Y había sangre en el techo y grandes gotas de sangre en las paredes y en el dosel de mi cama. Y el sueño chillaba como el búho chillón, y gritaba, «Te arrancan de las manos a Brujolandia, oh rey». Y me pareció que todo el mundo estaba iluminado con un brillo, y, dando una gran voz, me desperté del sueño. «Eres sabio», dijo Corund, «y parece que el sueño es un sueño verdadero, que se te envía por la puerta de cuerno, y parece que augura cosas grandes y malas, para el rey y para Brujolandia. No lo reveles a los demás», dijo Gro, «pues nadie puede luchar contra el destino y alzarse con la victoria, y solo serviría para encoger sus corazones. Pero es preciso que estemos preparados para los malos sucesos. Si sale algún mal de esta lucha sin armas, lo cual todavía pueden impedir los dioses, no dejéis ninguno de vosotros de tomar acuerdo conmigo antes de emprender cualquier empresa. Desnuda está la espalda que no tiene hermano tras ella. Lo que hagamos, debemos hacerlo juntos. Tienes mi palabra firme de ello», dijo Corund. Entonces empezó a salir una gran compañía del palacio y a tomar posiciones a ambos lados del terreno de lucha. El Foliot Rojo se sentaba en su carroza de ébano pulido, arrastrada por 6 caballos negros con las crines y las colas al viento. Delante suyo iban sus músicos, sus gaiteros y ministriles haciendo su oficio, y detrás suyo iban 50 soldados de a pie con picas, cargados de armaduras y de pesados escudos que los cubrían de la barbilla a la punta del pie. Sus armaduras estaban teñidas de rubia de tal modo que parecían bañados en sangre. El Foliot Rojo era de aspecto amable, pero sin perder la dignidad de rey. Su piel era escarlata como la cabeza del Picamaderos Verde. Llevaba una diadema de plata y ropajes escarlatas bordeados de pieles negras. Y, cuando se reunieron los Foliots, uno de ellos salió con un cuerno por orden del Foliot Rojo y dio 3 trompetazos. Entonces salieron de sus tiendas los señores de Demonlandia y sus hombres de armas, Jast, Goldry, Spitfire y Brandoch Daa, todos armados para el combate salvo Goldry, que iba cubierto de un manto de tejido de oro con grandes corazones bordados sobre el mismo con hilo rojo de armados para el combate, y sus hombres de guerra, y poco amor había en las miradas que se cruzaron ellos y los demonios. En medio de ellos marchaba el rey, con los grandes miembros cubiertos con un manto, como Goldry, y el manto era de seda negra forrada de piel de oso negra y adornada con cangrejos hechos de diamantes. La corona de Brujolandia, en forma de cangrejo repugnante y tan engastada de joyas que no era posible distinguir el hierro de que estaba hecha, le ceñía la frente ceñuda. Su barba era negra e hirsuta, con forma de pala y cerrada, su pelo, muy recortado. Tenía el labio superior afeitado, dejando al descubierto su boca burlona, y de la oscuridad que había bajo sus cejas se asomaban unos ojos que mostraban una luz verde, como los de un lobo. Corund marchaba a su izquierda. Su figura de gigante medía una pulgada menos que la del rey. Corineus iba a su derecha, llevando sobre su armadura reluciente una rica capa de tisú azul celeste. Corineus era alto y marcial, y joven, y agradable de ver, de andares contoneantes y de mirada insolente. Tenía los labios gruesos y los rasgos algo cargados, y la luz brillaba luminosamente sobre sus mejillas afeitadas. Y el Foliot Rojo volvió a hacer sonar el cuerno, y, puesto de pie en su carroza de ébano, leyó así las condiciones: «Oh Borise XI, muy glorioso rey de Brujolandia, y oh señor Goldry Blusco, capitán de las huestes de Demonlandia, se ha acordado entre vosotros y se ha sellado con juramentos poderosos de los que yo, el Foliot Rojo, soy el fedatario, que lucharéis sin armas el uno con el otro hasta 3 caídas, con las condiciones siguientes, a saber, que si el rey Gorise sale victorioso, será para él esa gloria, y con ella la libertad plena para imponer por la espada sus aspiraciones al señorío sobre Demonlandia, la de las muchas montañas, pero que si la victoria cae de la parte del señor Goldry Blasco, entonces los demonios dejarán vivir en paz a los brujos, y estos a aquellos, y los brujos renunciarán para siempre a sus aspiraciones al señorío sobre los demonios. Y vos, oh rey, y vos, oh Goldry Blasco, estáis también obligados por juramento a luchar limpiamente y a acatarme a mí, el Foliot Rojo,
al que aceptáis y elegís como juez. Y yo juro juzgar con justicia entre vosotros. Y las leyes de vuestra lucha serán que ninguno estrangule al enemigo con las manos, ni le muerda, ni le arañe la carne, ni le saque los ojos, ni le golpee con los puños, ni haga contra él otra cosa no justa, pero en todo lo demás podréis luchar libremente uno con otro. Y el que toque la tierra con cadera o con hombro será dada por caído. He dicho bien, oh rey, añadió el Foliot rojo, ¿y juráis guardar estas condiciones? Lo juro, dijo el rey. El Foliot rojo preguntó igualmente, ¿juras guardar estas condiciones, oh señor Goldri Blasco? Y Goldri le respondió, lo juro. Sin más, el rey pasó a su parte del terreno de lucha y Goldri Blasco a la suya, y se despojaron de sus ricos mantos y quedaron desnudos para la lucha. Y la gente se quedó muda de admiración por los músculos y tendones de los dos, dudando cuál sería de constitución más recia y cuál tendría mayores posibilidades de victoria. El rey era un poco más alto, y tenía los brazos más largos que Goldri. Pero el gran cuerpo de Goldri mostraba proporciones excelentes, cada parte unida con las demás como en el cuerpo de un dios, y si uno de los dos tenía el pecho más fuerte era él, y tenía el cuello más grueso que el rey. El rey se burló de Goldri diciéndole, «Perro rebelde, es justo que os recuerde ahora, a ti y a esos Foliots y demonios que contemplan nuestra reunión, que soy tu rey y señor, no solo en virtud de esta mi corona de Brujolandia, que me quito así durante un rato, sino también por el dominio de mi cuerpo sobre el tuyo y con mi poder y mis fuerzas. No dudes que no te dejaré hasta haberte quitado la vida y enviado tu alma quejumbrosa sin cuerpo a lo desconocido. Y me llevaré a cárcel tu calavera y tus huesos como señal ante todo el mundo de que he sido el matador de un centésimo gran campeón en la lucha, y tú no serás el menor de los que he matado en este ejercicio. Luego, cuando haya comido y bebido y reído en mi palacio real de Carcé, navegaré con mis ejércitos sobre el mar profundo hasta Demonlandia, la de las muchas montañas. Y será el escabel donde descanse los pies, y los demás demonios serán mis esclavos, sí, y esclavos de mis esclavos. Pero el señor Goldri Blasco se rió alegremente y dijo al Foliot rojo, «Io, Foliot rojo, no he venido aquí a cruzar de nuestros huecos con el rey de Brujolandia, sino a medir mis fuerzas con las suyas, músculo contra músculo», y se pusieron en actitud de listos. Y el Foliot rojo hizo una señal con la mano, y los címbalos golpearon como señal del primer asalto. Al oír el golpe, los dos campeones avanzaron y se agarraron mutuamente con sus fuertes brazos, cada uno con el brazo derecho por debajo y el brazo izquierdo por encima del hombro del otro, hasta que la carne se hundió bajo el poder de sus brazos, que eran como ganchos de bronce. Oscilaron un poco para acá y para allá, como grandes árboles que oscilan en la tormenta, con las piernas firmemente plantadas, de modo que parecía que brotaban del suelo como troncos de robles. Ni cedía terreno uno al otro, ni era capaz ninguno de los dos de hacer buena presa en su enemigo. Así oscilaron de un lado a otro durante mucho tiempo, respirando pesadamente. Y entonces Goldri, haciendo acopio de fuerzas, alzó un poco del suelo al rey, y quiso hacerlo girar sobre sí mismo y arrojarlo al suelo. Pero el rey, en el momento en que se sintió alzado, se inclinó hacia adelante poderosamente y rodeó rápidamente con el talón la pierna de Goldri por fuera, golpeándole por detrás y un poco por encima del talón, de tal modo que Goldri hubo de aflojar su presa sobre el rey, y mucho se maravilló la gente de que fuera capaz en tal aprieto de evitar que el rey lo lanzara de espaldas. Volvieron a agarrarse hasta que le salieron moraduras en las espaldas y en los hombros por la dolorosa presa de sus brazos. Y el rey giró de pronto su cuerpo de lado, apartando de Goldri su costado izquierdo, y, haciendo con su pierna la pierna de Goldri por el interior, bajo el gran músculo de la pantorrilla, y estrechándolo más todavía, dio una sacudida poderosa contra él, intentando arrojar a Goldri hacia atrás y aplastarlo al caer al suelo ambos. Pero Goldri se inclinó hacia adelante violentamente, estrechando más su presa sobre el rey, y empujó con tal fuerza que el rey tuvo que desistir de su propósito, y agarrados juntos cayeron ambos a tierra lado a lado con un gran golpe, y allí yacieron durante el tiempo que se tarda en contar hasta 10. El Foliot rojo determinó que quedaban igualados en aquel asalto, y cada uno de ellos volvió a sus compañeros para tomarse un respiro y descansar un rato.
Y, mientras descansaban, salió volando un murciélago de las tiendas de Brujolandia y voló hacia la izquierda alrededor del terreno de lucha, y después regresó en silencio a su punto de partida. El señor Gro lo vio y el corazón le pesó en el pecho. Habló a Corund y dijo, «Es preciso que busque, aun en estos momentos tan tardíos, si hay alguna manera de apartar al rey de arriesgarse más, antes de que esté todo perdido. Haz como quieras, pero será en vano», dijo Corund. Así que Gro llegó junto al rey y dijo, «Señor, dejad esta lucha. Este demonio es mayor y más membrudo que ninguno de los que vencisteis antes, y, con todo, lo habéis vencido. Pues lo derribasteis, como vimos todos palpablemente, y el Foliot Rojo ha juzgado mal al declararos igualados porque al derribarle cayese también a tierra vuestra majestad. No tentéis al destino en otro asalto. Vuestra es la victoria en esta lucha, y ahora, nosotros, vuestros servidores, esperamos una señal vuestra para lanzarnos de improviso sobre esos demonios y matarlos, pues podemos vencerlos fácilmente al tomarlos por sorpresa. Y los Foliot son gentes pacíficas y como corderos, y quedarán espantados cuando hayamos acabado con los demonios con el filo de la espada. Así podréis salir, oh rey, con gusto y con honor grandes, y viajar después a Demonlandia y domeñarla». El rey miró adustamente al señor Gro, y dijo, «Tu consejo es inaceptable e inoportuno. ¿Qué hay detrás de él? ¿Se han visto agüeros, oh rey?», respondió Gro. Y el rey preguntó, «¿Qué agüeros?». Gro respondió y dijo, «Durmiendo yo hacia la hora más oscura, vino a mi lecho un sueño de la noche y me contempló con una mirada tan torva que se me erizaron los pelos de la cabeza y me asió un terror pálido. Y vi que el sueño derribaba el techo sobre mi cabeza, y el techo bostezaba al aire desnudo de la medianoche, que paría portentos ardientes, y una estrella con cola viajaba por la oscuridad inhóspita. Y vi que el techo y las paredes eran una mancha de sangre. Y el sueño chillaba como el búho chillón, gritando, «Te arrancan de las manos a Brujolandia, oh rey». Y entonces todo el mundo pareció iluminado por un resplandor, y con un grito me desperté del sueño sudando. Pero el rey puso los ojos en blanco de ira contra el señor Gro, y dijo, «Bien y fielmente me sirven estas zorras falsas e intrigantes. Mal le parece a tu carácter que yo concluya esta obra por mis propias manos, y, en la ceguera de tu locura desvergonzada, me vienes con cuentos inventados para meter miedo a los niños, suplicándome dulcemente que renuncie a mi gloria para que tú y tus compañeros medréis a los ojos del mundo por vuestros hechos de armas». «Señor, no es así», respondió Gro. Pero el rey no quiso escucharle, y dijo, «Creo que es propio de los súbditos leales buscar su propia grandeza en la grandeza de su rey y no deseando brillar con luz propia. Y, en cuanto a este demonio, cuando dices que lo he vencido, dices una mentira burda y desvergonzada. En este asalto no he hecho sino medirme con él, pero ahora sé con certeza que, cuando ponga en juego mi poderío, no será capaz de resistirme, y todos lo veréis en breve, como se quiebra un tallo de angélica, así romperé y quebraré los miembros de este Goldry Blasco. Y tú, amigo falso, zorra sutil, criado infiel, hace mucho tiempo que estoy cansado de verte deslizarte arriba y abajo por mi palacio, urdiendo cosas oscuras que yo no conozco. Tú, que no eres nada de Brujolandia sino un forastero, un exiliado de los goblins, una serpiente que he criado en el seno para mi mal. Pero estas cosas se acabarán. Cuando haya destruido a este Goldry Blasco, también tendré tiempo para destruirte a ti». Y Gro bajó la cabeza con tristeza en el corazón ante la ira del rey, y no dijo nada. Entonces sonó el cuerno para el segundo asalto, y pasaron al terreno de lucha. A golpear los címbalos, el rey saltó sobre Goldry como salta la pantera, y con el impulso lo llevó hacia atrás casi fuera del terreno de lucha. Pero, cuando casi habían caído entre los demonios que estaban contemplando el certamen, Goldry se inclinó a la izquierda e intentó levantar al rey de sus pies, como antes. Pero el rey frustró su intento y cargó sobre él su gran peso, de manera que a Goldry se le podía quebrar el espinazo bajo la violencia mortal de los brazos del rey. Entonces mostró el señor Goldry Blasco su gran poderío como luchador, pues, aún bajo el abrazo mortal del rey, con la fuerza de los músculos de su ancho pecho sacudió al rey, primero a la derecha y luego a la izquierda, y el rey aflojó la presa,
y con toda su habilidad y dominio apenas se libró de una mala caída. Tampoco perdió el tiempo Goldrin y se paró a pensar cómo tantearía al rey, sino que, veloz como una centella, aflojó su presa y se volvió, y, con la espalda bajo el vientre del rey, dio un poderoso empujón hacia arriba, y los que lo vieron quedaron pasmados esperando ver al rey arrojado sobre la cabeza de Goldrin. Pero, por mucho que lo intentó, Goldrin no consiguió alzar al rey en vilo. Dos y tres veces lo intentó, y a cada intento parecía más lejos de su objetivo, y el rey mejoraba su presa. Y, al cuarto intento que hizo Goldrin de alzar al rey sobre su espalda y arrojarlo de cabeza, el rey lo empujó hacia adelante y le hizo tropezar desde atrás, de modo que Goldrin quedó a gatas sobre las manos y las rodillas. Y el rey se agarró a él por detrás y le pasó los brazos alrededor del cuerpo bajo las axilas y luego por encima de los hombros, con intención de unir las dos manos tras el cuello de Goldrin. Entonces dijo Corond, ya está perdido el demonio. Con esta presa, ha despachado el rey a más de 60 campeones famosos. Solo falta que cruce los dedos tras el cuello del demonio maldito para que le empuje hacia adelante la cabeza hasta que se le rompan los huesos del cuello o el esternón. Mucho tarda para mi gusto, dijo Gro al rey y le salía el aliento en grandes resuellos y suspiros mientras se esforzaba por unir sus dedos tras el cuello de Goldrin. Y, en aquella hora, el señor Goldrin Blasco solo se salvó de la perdición total gracias al tamaño de su cuello y de su fuerte pecho. A gata sobre las manos y las rodillas, no podía escapar de ningún modo de la presa del rey ni agarrarlo a su vez, con todo, por el tamaño del cuello y del pecho de Goldrin. Al rey le era imposible cerrar esa presa sobre él, por mucho que lo intentaba. Cuando el rey advirtió que era así, y que no hacía sino derrochar fuerzas, dijo, soltaré mi presa sobre ti y te dejaré ponerte de pie, y volveremos a medirnos cara a cara, pues me parece indigno reñir por los suelos como los perros. Así que se pusieron de pie y lucharon otro rato en silencio. Pronto volvió a ensayar el rey el golpe con que lo había intentado derribar en el primer asalto, girando de improviso su costado derecho hacia Goldrin y haciendo con su pierna la pierna de Goldrin y luego empujándolo con gran fuerza. Y cuando Goldrin, como antes, se echó adelante con gran violencia, apretando su presa, el rey se apoyó en él con vigor y, molesto por haber fracasado con una presa que jamás le había fallado. Antes, metió con ira cruel los dedos en la nariz de Goldrin, rascando y arañando las partes interiores y delicadas de la nariz de tal manera que Goldrin tuvo que retirar la cabeza. Entonces, el rey, apoyándose en él más pesadamente todavía, le hizo caer de espaldas y dar una mala caída, y cayó él mismo sobre él, aplastándolo y atontándolo sobre el suelo. Y el Foliot Rojo proclamó al rey Gorice vencedor en aquel asalto. Con esto, el rey volvió a sus brujos, que aclamaban ruidosamente su dominio sobre Goldrin. Dijo al señor Gro, es como dije, primero lo tanteo, luego le hago daño, y en el último asalto lo destrozo y lo mato. Y el rey miró aviesamente a Gro. Gro no respondió palabra, pues su alma sentía el oprobio de ver sangre en las uñas y en los dedos de la mano izquierda del rey, y juzgó que el rey debió de sentirse muy superado en este asalto, ya que había tenido que hacer aquel acto odioso para vencer sobre el poderío de su rival. Pero el señor Goldrin Blasco, cuando volvió en sí y se alzó de aquella gran caída, habló al Foliot Rojo harto airadamente, diciendo, este diablo me ha vencido con mañas, haciendo cosas vergonzosas, pues me ha arañado con los dedos dentro de la nariz. Los hijos de Corund se alborotaron al oír las palabras de Goldrin, y gritaron a grandes voces que era el mayor de los mentirosos y cobardes, y todos los de Brujolandia gritaron y maldijeron del mismo modo. Caro Goldrin gritó con voz, como una trompeta de bronce, que se oía con claridad sobre el clamor de los brujos. O Foliot Rojo, juzga ahora con equidad entre el rey Gorice y yo, tal como lo has jurado. Que muestre las uñas y que las saque limpias de sangre. Este asalto no es válido, y pido que volvamos a lucharlo. Y los señores de Demonlandia gritaron a sí mismo que aquel asalto debía volverse a luchar. El Foliot Rojo había visto algo de lo que había pasado, y había tenido la intención de declarar nulo el asalto. Pero había renunciado a hacerlo por miedo al rey Gorice, que le había mirado con ojos de basilisco, amenazándole.
Y entonces, mientras el foliot rojo estaba desazonado dudando, entre los gritos airados de los brujos y los de los demonios, si era más seguro seguir el dictamen de su honor o doblegarse ante el rey Gorice, el rey dijo una palabra a Corineus, que se dirigió inmediatamente al foliot rojo y, puesto a su lado, le habló al oído en privado. Y Corineus amenazó al foliot rojo y le dijo: otorgado con justicia la victoria en este asalto al rey nuestro señor, y eso de que le ha metido los dedos en la nariz no es más que un pretexto y una imaginación vil de este Godric Blasco, que, derribado en buena lid ante tus ojos y ante todos nosotros, y viéndose a sí mismo incapaz de resistir al rey, ahora cree que puede salvarse de él con sus patrañas, y cree que puede evitar la derrota con fules y sutilezas. Sí, en contra del testimonio de tus propios ojos y de los nuestros y de la palabra empeñada del rey, osas rendirte a la persuasión engañosa de estos demonios, piensa que el rey ha domeñado a 99 grandes campeones en este ejercicio, y que este será el centésimo, y piensa también que Brujolandia está a muchos menos días de navegación de tus islas que de Monlandia. Te resultará difícil librarte de la espada vengadora de Brujolandia si le ofendes, y si te inclinas injustamente hacia sus enemigos quebrantando tu juramento como juez de este desafío. Así habló Corineus, y el foliot rojo se amedrentó. Aunque creía en su corazón que el rey había hecho aquello de lo que le acusaba Goldri, por miedo al rey y a Corineus, que estaba junto a él y le amenazaba, no osó exponer su pensamiento, sino que con gran confusión dio la orden de que sonara el cuerno para el tercer asalto. Y sucedió que, al sonar el cuerno, el murciélago volvió a salir de entre las tiendas de los brujos, rodeó el terreno de lucha volando hacia la izquierda y volvió a desaparecer en silencio por donde había venido. Cuando el señor Godric Blasco comprendió que el foliot rojo no iba a hacer caso de su acusación, se puso rojo como la sangre. Era temible verlo inflamado de ira, y sus ojos ardían como estrellas nefastas a medianoche, y tocado de ira, rechinó los dientes hasta que le salió espuma de los labios y le cayó por la barbilla. Los címbalos golpearon para el comienzo del asalto. Entonces, Goldri se lanzó sobre el rey como hombre privado de juicio, gritando mientras corría, y lo agarró del brazo derecho con ambas manos, una en la muñeca y la otra cerca del hombro. Y sucedió que, antes de que el rey pudiera moverse, Goldri giró sobre sí mismo, dando la espalda al rey, y, con sus grandes fuerzas y con la fuerza de la ira que tenía, alzó al rey sobre su cabeza, y lo arrojó en tierra con la cabeza por delante, como quien arroja una lanza pesada. Y el rey dio en el suelo con su cabeza, y los huesos de su cabeza y su espinazo se aplastaron y se destrozaron, y le manó sangre de los oídos y de la nariz. Con la fuerza de aquel lanzamiento, la ira de Goldri lo abandonó y lo dejó sin fuerzas, de tal modo que vacilaba al salir del terreno de lucha. Sus hermanos Justice Spitfire lo sujetaban a ambos lados, y le cubrieron los miembros poderosos con su manto de tejido de oro bordado con corazones rojos. Mientras tanto, cundía el desaliento entre los brujos, que habían visto a su rey tomado de improviso y arrojado al suelo, donde yacía en un montón informe, quebrantado como el tallo de una cicuta que se rompe y se quiebra. El foliot rojo, muy agitado, bajó de su carroza de ébano y se apresuró a llegar donde había caído el rey, y los señores de Brujolandia también llegaron allí con los corazones compungidos, y Corund alzó al rey con sus brazos fornidos. Pero el rey estaba muerto y exangüe. Los hijos de Corund hicieron unas andas con sus lanzas y colocaron al rey en ellas, y extendieron sobre él su manto real de seda negra, forrada de piel de oso, y le pusieron en la cabeza la corona de Brujolandia, y, sin decir palabra, lo llevaron a las tiendas de los brujos. Y los demás señores de Brujolandia lo siguieron sin decir palabra,